está aquí, viene, conecta batazo bien colocado en el canal de left, de right center field, la bola pica y se va a lo profundo, viene para la goma el corredor de la inicial, va para la tercera base, Herrera está llegando. En un partido de baja anotación que se decidió por la mínima y donde además reinó el picheo en ambos lados, aterrizamos en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, donde Elian Herrera batió de 4-1 con triple remolcador en la parte alta del sexto capítulo. Y el lanzador importado Scott Copeland tuvo una tremenda salida, esta vez 5 entradas con 4 hits, 0 carreras, 1 boleto y 3 ponches. En el triunfo de las Estrellas Orientales, una carrera por cero frente al campeón Tigres del Licey. Copeland se apuntó la victoria y ahora tiene marca de 1-0 y efectividad de 0.82. En el encuentro, Alberto Rosario pegó doble y sencillo en 3 visitas al plato con una anotada. Mientras que por los azules, el lanzador abridor Mitch Atkins cargó con la derrota luego de trabajar en 5 entradas y 2 tercios con 3 hits, 1 carrera, 0 boletos y 2 ponches. Atkins ahora tiene marca de 1-3 y efectividad de 4.38. A la ofensiva, José Julio Ruiz pegó doble en 3 visitas al plato y ahora tiene promedio de 311. El cerrador Marcos Mateo tuvo otro relevo a prueba de balas, esta vez una entrada sin permitir ningún tipo de libertades con 2 ponches y se apuntó su rescate número 11 de la temporada, ahora con efectividad de 3.46. Con el triunfo, las Estrellas Orientales se acercaron a medio juego de la primera posición y ahora tienen marca de 14-10, mientras que los Tigres del Licey, que acumulan 4 derrotas de manera consecutiva, presentan récord de 10-15.